cámara esta comida, mierda. El móvil en general. El móvil en general, esa comida, mierda. Hoy tenemos arepas. Arepas de salsa de aguacate y pulled pork. Pero es de pollo el pulled pork. Pulled chicken. Pulled chicken. Está bueno. Porque claro que está bueno. Sí, pero el pulled pork, ese no lo he probado nunca. La compra puesto sin querer. Tacos, no son tacos, Ana, son arepas. Están hechos de harina de maíz. ¿Lo he comprado? Aposta, aposta. La cebolla cocida es buena. Si no tiene ningún tipo de patología e intolerancia, porque va a ser mala. ¿Qué daño te puedo hacer? Mira, a ver si llegamos a los 1000 likes. 1000 me gusta. ¿Qué lleva la arepa? Mira, lleva el pollo deshilachado y una salsa de aguacate que he hecho. La salsa de aguacate es queso untar, aguacate, limón y tajín. Se me ha desmontado la chingada. Andado. Claro, es que la has petado mucho. Uy, qué bueno está esto. A ver, 500 likes. Muchas gracias a todos los que estáis dando like. Gracias Iker por ahí, gracias Ana. Gracias Victoria por el like. Son arepa canaria. ¿No son los perros? No. Arepa a mi estilo. La salsa es que me la inventó. Parece una reina pipiada, pero no. La salsa te la he inventado. ¿Sabe alguna forma de descongestionar el oído? O sea, de taponar el oído por congestión. Está la. Bueno, el médico. El médico, si tiene el oído taponado. Porque como hagas así, ¡pum! Se te van a salir los sesos por la. Por... Pues ocupa el tímpano. Arepas, son arepas, sí. Ale, muchas gracias. ¿Has visto la serie de Vis a Vis? ¿Has visto tú la serie de Vis a Vis? Espera. Yo no. Yo empecé a verla cuando la echaban por la tele. Luego la quitaron y ya me perdí. Y cuando eso, pues ya perdí el tele. Me dio coraje porque estaba guapa. Yo nunca la vi. Pero cuando me queda, me dejo una serie y luego ya me cuesta retomarla, me da coraje. 1700 likes. Muchas gracias a todos por los likes. Lourdes, buena. ¿Qué cenáis hoy? Hoy son arepa con pulled pork y salsa de aguacate. ¿A dónde va? Ah, pues a dónde vas para mí. Déjame ver. Está muy bueno, ¿eh? ¿Cómo ha hecho la salsa? ¿Qué ha hecho? Aguacate, queso untado, limón y tajín. Madre mía. ¿Qué como? El enfermo del tajín. Un gran chef. Está muy guapa. Pero no me, es que no me llama. Ahora estamos viendo en Netflix. ¿Qué estamos viendo? La. ¿Cómo se llama esa? La pendeja esa. La Georgina. La Georgina. Estamos viendo la serie de Georgina. Sí, tío, la primera temporada. No la vi en su día, la estoy viendo ahora. Oye, pues me tiene bien entretenida, ¿eh? La verdad. La verdad es bueno. A mí me gusta, o sea, me deja bien para dormir. Y voy a cenar un poquito de pulpo. Muy bueno. ¿Cómo te lo vas a hacer el pulpo? ¿Con patata? ¿Soy hermano? No, somos novios, de sí. Hoy cenamos arepa. Hola, buenas noches y provecho. Gracias, Ana. Carlos, ¿es sano cenar huevo relleno de atún y tomate? De hecho, yo tengo un cliente que para la cena le he puesto huevo relleno de atún y tomate. Claro, es su contexto. ¿Te parece a uno de la UFC? ¿A quién? Luego lo buscaré, a ver si me parezco de verdad. ¿A la UFC? El esto de combate, de pelea.
Con ñoquis y pimentón. ¡Ostras! ¡Qué buena! Los ñoquis. Buena idea, buena idea, Julen. Te la cooperé. La pulpa de gallego con ñoquis. Patata, vamos. Al final son patatas, está bien hecho. Vaya. Cory Sandhagen. A ver, ahora búscalo. Cory Sandhagen. A ver. Muchas gracias por lo de la receta. Sí, gracias por seguirme. Es de Ramadán. No hago Ramadán. No soy musulmán. No hago Ramadán. El pulpo bien hecho está increíble. Además de una buena pulpería allí en Castellón. Sí, ok. Me parezco, ¿qué más? Me parezco ni la voy a la feria. Allí en Castellón hay una pulpería muy buena en Peñíscola. Se llama, creo, la pulpería. Yo he cenado lasaña de las granas con sofrito de cebolla, pimiento y gamba. Al final, queso de relleno. Cinturón bueno. Marrón de jiu-jitsu brasileño. Andrea, joder, menudo resfriado tienes. ¿Quién? Estoy igual de la alergia. No, yo la alergia, resfriado no. Pero algo así. He hecho una basura, ¿eh? Son arepas caseras y la receta la tenéis en YouTube, en Cocina con Castan Fit. Buscad arepas Castan Fit. Tenéis un montón de recetas de arepas. ¿Qué comes? Comemos arepa rellena de pollo y una salsa de aguacate. Yo sí que hago Ramadán y hoy es el día 5. ¿Qué? Un mes, ¿no me dijiste? Creo que era. Un mes, dura rara, ¿no? Joder, que dura mucho, ¿no? Ayer me dormí viendo los directos repetidos del canal. ¿Sí o qué? Hola, Bibi. Hoy llegas casi acabando, ¿eh? Pues mira, Alba. Ahí la tienes, moqueando. Resfriada, no. Con la alergia. Y yo, pues, comiéndome una arepa. Arepa de pollo con salsa de aguacate. Es horroroso. Es que ha empezado a leer ya así de golpe, uff, ha pegado. ¿Ha llegado la primavera? Debut de golpe. Otra vez es más, yo qué sé. La primavera trompetera ya llegó. Hola, me ha echado todo. ¿Y qué tal? ¿Ya has ido a entrenar o qué? Bueno. A ver. Suspe, buena pinta, muchas gracias. ¿Cuánto lleváis? Pues mira, llevamos 10 años, vamos a hacer en julio. Y en nuestro 10º aniversario hemos decidido casarnos. Hombre. Me gusta tu novia. ¿Qué? Jugarlo, si sí, hubo pañal. Llegué hace nada. Hoy que ha tocado, a mí me ha tocado pecho, hombro y tríceps. ¿Qué día de julio? ¿Cómo que qué día de julio, Julen? ¿Qué día de julio? Hacemos año. Ah, el día 20 de julio. Me has pensado, ¿eh? Son muchas fechas. Porque un mes antes es su cumple. O sea, el 25, ¿no? 25 o 26, si me lo digo. 26. Número par, ¿no? El tuyo, 26. ¡Estoy nervioso! El 25 o 26 es su cumple. 26. Mira, a ver, 26. De verdad, chaval, ¿eh? Siempre... Yo he podido con Roquefort. Pues, si te mandas Roquefort, tienes que probar... ¿Qué hice? ¿De qué lleva ahora que es Roquefort? Que era de carne. Los medallones. Solomillo Roquefort. Solomillo Roquefort. Buenísimo. Súper suave. Y de hecho, lo subí la receta, ¿eh? Que es bromatete. Vale. yo fui a hacer cardio, la verdad. Me veo como bien, me ha encantado el... Bueno, al final hay que seguir entrenando, o sea, que tampoco hago que sea un agobio. La cosa es que sigas practicando fuerza y ya está. Se sentiría mal si falla la fecha. Es que me lío, con su fecha de cumpleaños me lío, no sé si el 25 o el 26. Llevamos 10 años juntos y todavía no me entero. Me tienen que recordar de cuándo es su cumpleaños. A mí me da igual, yo no me enfado porque se me olvide. A mí se me olvida cosas, a mí. Su santo, siempre me equivoco. ¿Es 4 de noviembre? 4. ¡Anda, eh! ¡Anda! Pero... Su arepa, Ima. No,
normalmente se me olvidan las cosas. También. Y de postre, un bizcoche de manzana y canela que he dicho. O sea, qué bueno. O sea, yo quiero hacer una tarta de manzana, ya que tú puedas comer manzana. No, no la puedo comer cocinada. Claro. ¡Anda, vaya! Si la como cocinada me da mal. Cosa de vida. Bueno, Nieve, creo que el mini castán va a ser muy guapo. O mini castana. O mini castane. Lo que venga, primero casano. Ya luego lo que surja. Mira tu madre. Mamá. Que te invito yo a mi despedida de soltero, Nieve. Vamos a echar unas partiditas a la Play. Que ves tú qué bien. ¿Qué estás comiendo? Estamos comiendo arepas rellenas de pollo deshidratado y salsa de aguacate. Soy súper majo. Gracias, Inma. ¿Cuáles son vuestros nombres? El mío, Carlos, y suyo. Alba. Hay receta de vuestra cena. De hecho, Josete, mi canal de TikTok y de YouTube se basa en comida y cena. Toda la receta de mi comida y cena. ¿Tiene mucha alergia? Tiene alergia sobre todo al polen. Ahora que y Córdoba, que está todo lleno de naranjo, floreciendo de azahar, pues imagínate. O sea, que donde vivimos, o sea, que toda Córdoba está plagada de naranjo. Y todos los naranjos, pues tienen la flor de azahar y cuando florece, pues sueltan todo el polen. O los olivos, los pinos. O sea, Córdoba no es mala ciudad para allá para vivir, pero quiere vivir aquí, así que bueno, no queda otra. Hombre, claro. Cualquier sitio tiene árboles, Carlos, y cosas. ¿El Carlos no? ¿Y Carlos tiene humedad? Pero ni un moco, se te cayó. Pero se le pone el pelo un Cristo. No. Uy, por Dios. Bueno, eso también. Alergia a alimentos, a los frutos secos, a la fruta, a la verdura cruda. A todo, menos a la carne de pescado, a todo. La verdura cocinada sí que puedo comerla, por ejemplo. Este aguacate está cocinado. Exacto, tengo que cocer el aguacate para que pueda comer aguacate. Igual que con el tomate. El poke Mercadona, no lo he probado. Que nos cuente un poco el día del anillo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el día del anillo? ¡Oh, es muy bonito! El Carlos se lo ha currado. ¡Oye! ¡Oye! Pues íbamos a hacernos una fotografía. Para quien haya visto el vídeo y no entienda el por qué no grabamos como dos tontos, era porque no íbamos a hacer una fotografía para ponerla aquí en nuestro piso. Pues bueno, íbamos a echar la foto y dijimos, pues bueno, pues ponemos el vídeo a grabar y luego tú de ahí, de la grabación, pues saca la fotografía de la imagen que más te guste. Y en esto que estamos grabando, pues me encarrilla, chan. Anda. Y me saca el anillo. Yo tenía mi sospecha, Pero yo, a ver. Yo me hice la uña por si acaso. Yo siempre iba preparada con la manicura hecha por si acaso. Y hombre, yo estaba, pues digo, expectante, porque lo hemos hablado muchas veces, pero no pensaba a lo mejor que. Allí a lo mejor, pero en ese preciso momento no me lo esperaba tanto. No. Además, siempre la hemos hablado de broma y como muchas veces me vacila, pues digo, lo mismo mentira, digo, capaz, de haberme grabado la reacción, de arrodillarse y luego decirme, ¡es broma! Seguro, es que por eso te pregunto, digo, es mentira, porque es que, digo, capaz de que sea mentira. Pero no. Era verdad, es verdad. Hombre, si no, lo tiro al agua, que estaba. Que le pongo una patada que sale nadando. No, hombre. Pero es que hubiese sido un palo un poco feo, la verdad. Hombre, o me dices que no, pues al agua vas tú. ¿Cómo tú dices que no? Somos novios. Pues qué rollo. Hay veces que hacéis varias comidas, ¿no? Siempre las hacéis para comer las dos. Siempre las hacemos. Bueno, el 95% de las veces las adaptamos para que podamos comer las dos. Y si no, pues he hecho unas cosas y otras. Exacto. Si no, pues a lo mejor una salsa que lleve cacahuete, pues me he hecho yo la salsa con cacahuete y yo invento otra salsa para ella. Los familiares, pues muy contentos. De hecho, bueno, ya lo sabía, de mi familia ya lo sabían algunos. Y la familia de Alba, pues a sus padres, solo. Y se supone. Amiga. Y una de sus amigas. Tampoco sabía mucha más gente. No.
Pues yo cogí ese videollamada de toda la gente ahí, raca, raca, enseñando el anillo. ¡Mira, mira, mira! Ahora no me lo he puesto. Ahora, eso digo, no me lo he puesto, ¿no? Porque he ido a trabajar y no me lo pongo para trabajar. Muy emocionante. Precioso. Y ahora estamos locos perdidos pues, buscando sitios para casarnos, estamos buscando catering, estamos buscando de todo. Bueno, fotógrafo, que creo que ya tenemos medio averiguado el fotógrafo, pero vamos. Averiguando un montón de cosas. Sí, me está grande el anillo, me lo toca arreglar. Vamos, le he hecho un apaño para ponérmelo de mientras. Se ha puesto fiso. Básicamente. Lo que pasa es que para trabajar no me lo pongo por si acaso. Y sí me queda grande porque tengo el dedo muy fino. Tengo que ir. Tengo los dedos muy estrechos. Alba trabaja de terapeuta ocupacional en un centro de autismo. Si te trae un cuchillo, parto la mitad. Para ti, yo me como el pollo este. Es que no quiero tanto. ¿No quieres pollo este? No, ese pollo comételo tú. Si yo no sé. Comete si eso y lo que te sobra, no como. Abocado. Abocado. Pero y si te lo comes, no lo comes a la vez. No es escrupuloso. Que ya sé que no eres escrupuloso, pero es para comerlo a la vez. ¿Para qué? Pues bueno, ya está, me pego a boca hasta que me canse. Ahí está. Es un jaleo lo de las tallas de anillo. De hecho, mi madre que tiene dedo fino se estuvo probando anillo. El anillo que le he comprado a mi madre no le... O sea, le quedaba chico. Yo engaño, con las manos. Y Alba, pues, le queda súper grande. Es que también lo que pasa es que Carlos cogió anillos míos de muestra. Y el problema es que a mí desde hace unos meses para acá... La mengua el dedo. Se me han menguado los dedos. Se me han puesto... Se me han afilado las manos. Yo siempre tenía las manos finillas. Pero ahora se me han afinado más. Uy, por Dios, tengo la voz angosa. Y entonces el anillo que he cogido de modelo, pues también está grande. Y ya está. Pero es verdad. ¿Tú ves las manos? Muy fina. No sé. Son 5 alambres. Tampoco, yo qué sé, pero... Me lo como un bocado, exacto. Así que para qué va a partir si de un bocado me lo como. Sí, sí, tengo una voz súper desagradable. Me estoy escuchando así retumbando. Y no me queda nada. Hasta junio por lo menos. Yo que tengo que aguantar durmiendo. Es que estoy mala, ¿vale? Ey. Déjame. Comemos arepas, Carmen. Arepa rellena de pulpo del Lidl y salsa de aguacate. ¿Cuándo voy a casar? Pues ya tenemos fecha. Pero no podemos decirlo. Si llegamos a los 10.000 likes, decimos la fecha. Antes de que acabe de comerse no, la arepa. Estoy con alergia. ¿Qué opinas de las dietas keto? Pues que son una chorra. O sea que al final una dieta keto la que vas a ser capaz de comer durante toda tu vida solo grasa y nada de hidratos es imposible. Te aburrirás, acabarás abandonándola. Te buscará un problema. Así que ya digo, lo que es una tontería, las dietas keto. A nivel a largo plazo, una tontería. A corto plazo, a una estrategia más. Yo prefiero que aprenda a comer de todo, que aprenda a comer variado antes que una dieta keto. A no ser que tenga algún tipo de patología que se ve que hay patologías que sí son interesantes. Sí, ok. Me parece que era para tema de epilepsia, creo que era. Para epilepsia. Creo. Por lo que leí por ahí. Pero tendría que confirmarlo. Ese estudio hay que leerlo bien. Hay que verlo. Las arepas venezolanas a lo mejor. La verdad es que están muy buenas. No son cordobesas. Son arepas cordobesas, pero están muy buenas. A ver. ¿No quiero más? A ver, por cierto, te voy a hacer caso después de hace un tiempo con el tema. ¿Sobre qué? Con un tema. Ay. Comemos arepa. Esto es horroroso. Ya ves tú, hoy me he tenido que echar... Se desmonta. El aerosol, Ya me lo he dicho. A ver. ¿Te hacéis mascarilla? Sí. Muy bien.
¿Tiene alergia? Sí. Alergia a la vida. Fíjate tú. Al polen, a la fruta, a los frutos secos, a la verdura, a todo. A todo. Que me la he puesto hasta casi me he montado el coche y cuando iba a montar me he acordado y digo, me la voy a quitar. Pero sí, sí, ¿eh? ¿Es verdad? ¿Eh? Hombre, no trabajo. Algo así, ¿no? Sí, sí. Madre mía, no he tenido yo años diciéndole a mis padres, es que con la mascarilla no puedo respirar bien. Hasta que llegó el COVID. Y... ¿qué excusa? ¿Cómo puedo hacer para reducir el abdomen? Hacer ejercicio, comer de todo y variado. Esa es la mejor estrategia. ¿Qué puedo comer sano que no sea verdura? Fruta. Fruta, hamburguesa, pizza, pollo, ternera. Reducir lo que son los fritos. Puedes comer de absolutamente de todo. Las personas alérgicas al polen son más propensas a hacerlo a verdura y fruta. No sé, a ver, yo empecé siendo alérgica al polen, a la gramínea y eso. Y luego me vino el resto de alergias. Cuanto más alergias tienes, más propensas tienes, más probabilidades tienes de ser a más cosas. No sé. Sobre el tema de la mala conducta con la comida, que pediré ayuda. Es complicado, ¿eh? Así que buen paso por reconocerlo y buscar ayuda. Así que muy bien, Lipi. Es importante, sobre todo, dejarse ayudar. Que es muy difícil, es muy difícil. Yo trato a gente que tiene problemas de la conducta alimenticia y es difícil convencerlo. Y hay mucha gente que no sabe que tiene un problema. También. No sabe identificar que... ¿Te acuerdas de lo que hablé el otro día contigo? Mm-hmm. Eso mucha gente a lo mejor no lo identifica como problema. Y lo que normal. Claro. Buenas noches, llego tarde. ¿Qué habéis cenado? Pues hemos cenado una arepa de pulled pork y una salsa de aguacate. Yo es que ya reconocí que hay cosas que no son normales. O por lo menos eso, pues que te den una serie de pautas a la hora de cómo tratar o afrontar X situaciones. Esto te va a ayudar mucho. La lechuga por la noche dicen que es mala, ¿es verdad? ¿Y por qué dicen que es mala? Saluda, pues Jesús, un saludo. Cil Azul Amor, gracias por seguirme. Bueno, no hemos llegado a los 10.000 likes, así que os quedéis sin saber la fecha de nuestra boda. Nos vemos mañana, y si mañana llegamos a 20.000 likes, diremos la fecha de nuestra boda. ¡Halo! ¡Halo! Así que nada, muchas gracias a todos por seguirme y nos vemos lechuga, me hinche, me da aires. Sí produce gases, por también el tema de la fibra, pero ya digo, que sea mala por la noche no es mala. No es mala, no hay ningún alimento malo, no sé que tenga algún tipo de intolerancia, alergia o patología. Que ahí sí que puede ser malo, y puede ser hasta mortal. Así que lo he dicho, muchas gracias a todos por seguirme, por venirme por aquí, por acompañarnos. Y mañana nos vemos a la hora de comida. Chao, chao. Chao, chao. Arre.